El primer partido en acudir ante la Junta para depositar el listado corregido de sus precandidatos fue el PLD. La Comisión Electoral PLDista estuvo encabezada por el delegado político José Ramón Fadul, quien depositó en la Secretaría General la lista de quienes dimitieron a sus precandidaturas. Esto es un acto voluntario que ellos están ejerciendo, y en la contienda entonces de las primarias del 6 de octubre participarán lo que se ve los otros candidatos restantes. Desde ahora los precandidatos presidenciales son oficialmente Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Maritza Hernández, Manuel Crespo y Melanio Paredes. Mientras, Carlos Amarante Baret, Reinaldo Pared Pérez, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Radamés Segura y Temístocles Montás quedaron oficialmente fuera de la contienda interna del PLD. Al final, siempre el proyecto de nación tiene que prevalecer. Este país ha cambiado bajo los gobiernos del PLD, totalmente. Lo vemos no solamente por el problema de la tecnología que se está usando, la anulación del cheque, los peajes, los elevados, el 911, las visitas sorpresas, los planes sociales, todo lo que se está haciendo y se ha hecho. Esta es otra sociedad que la ha cambiado fundamentalmente los gobiernos del PLD. Además, otros 70 renunciaron a sus aspiraciones a buscar las candidaturas para cargos municipales y congresuales. Bueno, algunos entendiendo de que sus posibilidades no eran las expectativas que tenían en principio, y bueno, el reconocimiento a que otros están más fuertes. Como quiera que sea, tratar de lograr una candidatura tiene un costo, porque tiene que hacer un esfuerzo de promoción, y muchas veces, bueno, ya viendo la recta final, no quieren quizá arriesgar lo que pudiera ser algo que no va a tener resultado que ellos esperan. El PRM también entregó su listado de precandidatos en horas de la tarde. Al depositar el listado de sus renunciantes, estos partidos cumplieron con el plazo administrativo otorgado por la Junta para hacer las correcciones. Urelín Montero, Noticias SIN.